Buenos días, mi nombre es Rodolfo Rodríguez, Viva Mejor, su médico en casa. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es la rehabilitación acuática en niños. Un tema que definitivamente a muchos padres de familia les va a interesar en bastantes aspectos correspondientes a la salud, entre otros temas más. Para ello, producción nos tiene una nota preparada. Adelante, por favor. Terapia acuática para niños. La terapia acuática se basa en la realización de terapia física en un medio acuático, de tal manera que se utilizan las propiedades mecánicas y sensoriales del agua que están asociadas a las formas de intervención en la fisioterapia, con el objetivo de mejorar la función, la actividad y la participación de los niños y niñas. El agua nos proporciona un medio donde el cuerpo adquiere gran cantidad de libertad de movimiento y donde se puede llevar a cabo ejercicios y actividades que son más difíciles de realizar fuera de este medio. Mantienen al niño motivado e integrado. Mejora las capacidades motrices, la marcha, el equilibrio y la manipulación. Disminución de la gravedad, que facilita la preparación y la adquisición del control postural. Favorece la autoestima, la socialización y la relación del niño con otros y el medio. Aumenta la masa muscular, la resistencia y la flexibilidad. Mejora la función pulmonar y prevención de patología respiratoria. Mejora la circulación sanguínea. Mejora la integración de los estímulos sensoriales. A nivel emocional, el trabajo en el agua puede calmar estados de ansiedad y de estrés, aportándole seguridad y tranquilidad al niño. Además, al disminuir los estados de alerta y tensión, favorece los ciclos de sueño. La introducción precoz del medio acuático favorece el desarrollo global del niño, estableciendo una conexión y una percepción del cuerpo que hace que sea menos pesada, más ligera y fluida. Facilita el reconocimiento del esquema corporal y una comunicación más profunda entre el exterior y el interior, e intensifica las funciones, aumentando las posibilidades de respuesta motriz y sensorial. Con esa nota introductoria tenemos ahora una perspectiva bastante amplia de la temática del día de hoy sobre la rehabilitación acuática en niños. Razón por la cual les voy a presentar a continuación a mi invitada especial, quien es especialista en este tema. Podrán ver en pantalla, es la doctora María Isabel Borja, tecnóloga médica en terapia física. En su pantalla también pueden ver todo el currículum de ella actualmente sintetizado, que dice que ha hecho taller de herramientas pedagógicas para la inclusión. Ha estado en el Congreso Internacional de Neumatología y Rehabilitación del Pacífico, curso internacional en cirugía mínima invasiva en pie y tobillo y talleres de tapping y neurología, justamente también con la temática mencionada previamente. Yo quiero agregar a esto, obviamente, que ella es licenciada en terapia física de la Universidad de Guayaquil, en la Escuela de Tecnología Médica. También ha hecho realización en cursos de rehabilitación basada en la comunidad, en el MIES INFA de Machala. Tiene realización de cursos de actualización en temas de selectos de ortopedia en el Hospital Alcíbar de Guayaquil. Y actualmente es la responsable de sinesioterapia en niños en el horario vespertino en el Hospital General del Norte de Guayaquil, Los Ceibos. Doctora, bienvenida a Viva Mejor. Es un gusto tenerla aquí. Gracias, Rodolfo, por tu invitación. Gracias, de verdad. Este tema de rehabilitación acuática en niños, cuando las personas por lo general lo escuchan, ¿qué es lo primero que asocian con respecto a esto en su experiencia? Lo que primero lo asocian, bueno, pues siempre las personas tienen un concepto de que la piscina va a ser un ambiente agradable para todo ser humano, ¿no? El ambiente acuático, pues el agua nos va a traer bienestar, mucho placer, ¿verdad? En el caso, pues, de los papitos, cuando escuchan
este término en el proceso de que el médico fisiatra tiene que indicarle pues el tratamiento para sus niños. Dicen, pero doctor, yo no quiero que mi niño se resfríe o pasa algo como así. No, entonces ahí ya viene nuestra intervención, nuestra orientación hacia los padres para poderles dar un mejor tratamiento a sus hijos. Por lo general, en la palabra que usted mencionó que es clave, la piscina, difícilmente todavía el común denominador de las personas, a mi criterio, cree que es un espacio realmente de trabajo. Usualmente lo vinculan con la parte de diversión o con la parte un poquito más light de los procesos. Pero ya que hizo énfasis en el asunto de resfriarse y demás, el proceso de rehabilitación acuática en niños, ¿hay algunas condiciones específicas que debe cumplir la piscina para evitar, por ejemplo, un resfrío, por poner un ejemplo? Claro, lógicamente, no son algunos parámetros, algunas estructuras que nosotros tenemos que orientar a los padres en este aspecto. En realidad, cualquier ser humano puede realizar ejercicios en una piscina, pero cuando ya hablamos en términos de rehabilitación para niños, ya cambia la situación, ¿no? El ambiente adecuado para un niño, para que pueda realizar terapias acuáticas, más que todo el agua tiene que ser temperada, ¿ya? Sea pues, si hablamos en este caso pues de niños que tengan algún tipo de discapacidad, sea transitoria o sea permanente. Bueno, pues lo que temperada, ¿podría mencionar temperaturas? Así es, sí, que pueden oscilar entre los 36 y 37 grados. Ajá, para esta orientación nosotros le damos a los padres, puesto pues que ellos tienen mucha inquietud, ¿no? La mayoría de los padres, ellos en ocasiones no aceptan, porque dicen, no, va a ingresar, hay muchas personas y no quiero de pronto que se realice algún tipo de infección en el niño. O sea, hay mucho hermetismo, mucha, yo diría, falta de información. Agreguémosle a eso la temperatura. ¿Qué otro factor tiene para garantizar justamente la salud de los niños que van a estar en el proceso de rehabilitación? Así es. Bueno, nosotros como equipo de rehabilitación en el área de medicina física del hospital y es de Los Ceibos, nosotros tenemos un espacio dedicado para el tratamiento de hidrocinesiterapia. Específicamente el área se denomina hidroterapia. Ya, en esta área pues tenemos tanques o tinas de Huber, que nosotros le llamamos a manera de trébol, y otras que son parciales para tratamientos de manos y pies, tanto como adultos para niños. Ya, pero el tratamiento que nosotros realizamos en la tina de Huber es con agüita temperada, donde los niños pueden realizar sus movimientos, donde el terapista junto con los padres tiene que ir indicando cómo es el proceso para que el niño pueda alcanzar mayores rangos de movilidad y fuerza y potenciación muscular. Ya, y volviendo al tema de los factores, que es justamente lo que usted menciona y creo que muchos padres se van a identificar los riesgos que puede tener. Hablamos de la temperatura, lo cual está el rango de 36, 37, 38 grados. ¿Qué otro factor tiene la piscina para precautelar la salud? Por ejemplo, hablemos de concentraciones de cloro, que también podría preocupar a las personas, hablemos de profundidad. Características físicas que tienen las piscinas que ustedes tienen, que son especializadas para brindar este servicio. Ya, Rodolfo. En este caso específico nosotros no utilizamos ningún tipo de material, se podría decir, o cloro o algo así. No, el agua no es ni clorada ni yodada. No, eso lo dejamos para otro tipo de tratamientos que son más específicos, como talasoterapias o cuando queremos utilizar el medio acuático. Perfecto. Como tratamiento. Y entonces este tema del que estamos hablando hoy, ¿qué condiciones tendría el agua para tener idea? Porque usualmente creo yo que muchas personas se conectarían diciendo, bueno, es que mi hijo va a abrir los ojos debajo del agua, le va a caer cloro, la piel, no tiene cloro. ¿Qué propiedades tendría entonces esa agua en particular o esa agua potable? Sí, es agua potable, natural, que tiene que estar temperada. Es como que si usted se ingresara a un jacuzzi. Tal cual. ¿Verdad? Sí, tal cual. Perfecto. A no ser, pues, que bueno, que en la parte lúdica querramos utilizar, qué sé yo, burbujas o algo así. Bueno, ya eso ya depende de la técnica y
y de la imaginación del terapista de cómo quiera trabajar con su pacientito. Y estas piscinas, que son para la temática de rehabilitación acuática para niños, ¿están al medio ambiente, están en un lugar cerrado, bajo techo? ¿Qué condiciones tienen? Para que en esta introducción, en este primer bloque, los padres de familia tengan una idea de qué es lo que les espera para que bajen un poquito esa ansiedad. Ya, verá, la tina de Huber, como yo explicaba, es una tina a manera de trébol. Correcto. Ya, en el área de rehabilitación tenemos una tina de Huber. Ya, en esta tina podemos llegar a atender de 4 a 5 nenes, ¿no? Uh-huh. De meses o de añitos, porque tampoco es tan grande, ¿verdad? Es en un espacio cerrado como este, ¿verdad? El agua es temperada de 36 a 37 grados, un lugar pues muy cómodo, ambientado, pues tiene su nivel de aire. Exactamente, está climatizado, está cerrado. ¿Qué condiciones más o menos representan? Estamos hablando de temperatura ambiente, más o menos. Sí, sí. Correcto. Sí, sí, claro. Ajá. Y lógicamente, bueno, cuando ya la temperatura del agua sube, bueno, pues, pero por lo general es un ambiente temperado, fresco. Ah, perfecto. Sí. Es un ambiente muy, muy, muy bonito. Si de pronto ustedes tienen imágenes que puedan perfecto. De pronto captar, no lo sé. Me gustaría que algún día ustedes nos visiten para que puedan también sería estupendo, conocer el área. Por supuesto, gracias por la invitación. Uh-huh. Y volviendo al tema justamente de la rehabilitación acuática de niños, para poder tener un rango de edades, ¿de qué edad a qué edad, mencionó meses inclusive, son los que pueden aplicar a este tipo de terapias? Sí, así es. Pueden los niños ingresar a partir de los 6 meses hasta los 12 años. Es un rango bastante grande. Sí, sí. En realidad, la etapa de la estimulación en los niños tiene que ser muy temprana. Incluso hemos llegado a atender niños de 3 semanas de nacidos, ¿no? Claro, no inmediatamente dentro del medio acuático, porque esto sería contraproducente, pero sí, lógicamente, entran en el proceso del gimnasio terapéutico, de los ejercicios en colchoneta, balones, más que todo la estimulación con las varias técnicas que los terapeutas nosotros tenemos para poder abordarlos. Y ahí, cuando ya ellos ya se encuentren en 5 o 6 meses, ya pueden ingresar tranquilamente al ambiente acuático. Sí, no con el terapeuta. Ajá. A no ser que, exactamente, con las indicaciones del terapeuta, en ocasiones hacemos ingresar a las mamitas para que haya un poquito como que más de confianza, porque por lo general el niño en el gimnasio terapéutico llora mucho. Claro, hasta que entre en esa confianza. Esa es la experiencia, hasta es que bueno pueda adaptarse. Es muy bueno mencionar eso, la experiencia que puede entrar incluso la mamá al proceso. Sí. Con esto vamos a pasar, doctora, a nuestro primer corte, aquí en Día Mejor, así que volvemos enseguida con el tema rehabilitación acuática en niños. Enseguida. Su médico en casa, mi nombre es Rodolfo Rodríguez y el tema que estamos tratando es rehabilitación acuática en niños. A continuación, en este bloque con la doctora Borja, vamos a ver los mitos y realidades que giran en torno a esta temática que tal vez para muchas personas les pueda generar dudas o inclusive mucho interés. Para ello, les voy a recordar nuestros números telefónicos, que es el 042-22-1618. Recuerden anteponer los prefijos correspondientes dependiendo del lugar que nos estén llamando, al igual que nuestras redes sociales, Vida Mejor TV, en Instagram y en Twitter, donde pueden realizar sus consultas de manera anónima, realizar sus preguntas a nuestra especialista el día de hoy y las responderemos en vivo durante el programa. Doctora, vamos a pasar a uno de los primeros mitos que tenemos preparados con respecto al tema. A continuación lo vamos a poder ver en pantalla con ustedes. Dice lo siguiente:
Es cierto que la terapia acuática mejora las habilidades motoras y es ideal para rehabilitación de los niños. ¿Esto es un mito o es una realidad? Bueno, yo no lo diría tanto como mito porque esto tiene su apoyo científico, ¿no? Perfecto. Y el apoyo científico no es desde ahora, sino de épocas desde el inicio de la humanidad, incluso, ¿no? Que el agua siempre es una fuente de curación, de sanidad para las personas. Incluso hace, en la época, incluso de los tiempos bíblicos, se decía que era una parte como una cuestión hasta de fe, ¿no? En los tiempos bíblicos, ¿no? Yo no lo pongo tanto como mito, sino que lo pongo como una realidad en sí. La rehabilitación acuática es para mí, que ya llevo bastante tiempo trabajando en este campo, es la mejor solución tanto para el paciente adulto como para los niños cuando hay problemas de hipotrofia muscular. La hipotrofia muscular es cuando existe una flacidez, ya sea por algún problema articular o problemas neurológicos, enfermedades neurológicas o enfermedades neuromusculares que nosotros les decimos, ¿no? Para mí no es un mito, es una realidad, es algo que está netamente ya comprobado científicamente. Y funciona, que básicamente lo que buscamos todos al final es decir resultados, es decir, se aplicó este proceso terapéutico, esta rehabilitación. Incluso hasta para la rehabilitación deportiva, que hay mucho auge, ¿no? O sea, más se la conoce aquí en el país, sí, desde esa perspectiva, como rehabilitación deportiva, pero para los niños es excelente. Muy bien. Es lo mejor que puede haber. Pasemos entonces a nuestro siguiente mito, a continuación lo podrán ver en pantalla. ¿Es cierto que solo los niños o adultos mayores con discapacidades, vendría a ser, pueden acceder a la hidroterapia? ¿Esto es un mito o es una realidad? Sí, eso es un mito. Porque cualquier paciente que tenga la necesidad o cualquier paciente que pueda calificar para poder realizar este tipo de terapias, la hidrocinesiterapia que nosotros le denominamos, puede acceder al servicio y a esta atención. O sea, sí, porque usualmente, bueno, el mito que estábamos presentando pone en perspectiva dos grupos etarios que por lo general la población los ve como vulnerables, al niño chiquito, tiernito, y al adulto mayor que ya es frágil, es delicado. Es decir, en este caso, pues este proceso de rehabilitación comprobado, como usted menciona, aplicaría para cualquier persona, incluso ya lo dijimos en el primer bloque, desde los 6 meses. Sí, a partir de los adelante, 6 meses. Dependiendo las condiciones que cumpla para poder aplicar. Exactamente. O sea, eso es lo importante, dejarlo aclarado. Sí. Eso es importantísimo, y más que todo porque yo creo que hay también un poquito como de falta de información también, ajá, o un poquito de hermetismo también, porque en ocasiones cuando queremos asistir a algún centro acuático tenemos temor por alguna infección o problemas de la piel, etcétera. Pero en realidad la única contraindicación para no poder acceder a una terapia acuática o ¿cuál sería? Sería solo problemas dermatológicos severos y pacientes psicóticos. Esas son las restricciones. Este mito también hizo referencia a discapacidades, que es la palabra correcta. Eso es un mito también. Es decir, las personas que acceden a un proceso de rehabilitación acuática pueden ir, creo que usted hizo muy bien el énfasis, de lesiones que van ligadas a la parte neuronal y a la parte muscular específicamente. Es decir, puede ser cualquier persona que haya tenido de pronto algún proceso traumático, algún accidente, que haya dejado una lesión preestablecida, que pueda acceder. Así es. Es decir, no solo personas con discapacidades, aunque ellos también podrían acceder, ¿correcto? Exactamente. Todos los seres humanos tenemos, creo yo, a nuestro alcance de nosotros poder tener una atención como esta. Lo que sucede es que, como nuevamente yo hago énfasis, es quizás la falta de información. Es muy importante. Por ejemplo, nosotros tenemos a nuestra mano, tenemos nuestras playas, ¿no? Sí. Tenemos un perfil costanero hermoso,
¿cómo no quisiéramos nosotros como profesionales que existiera estos centros de talasoterapia, por ejemplo, que son el tratamiento con aguas termales o el tratamiento para enfermedades neuromusculares reumáticas, que todavía que no hay es eso? Con el agua de mar. ¿Todavía no hay eso? No, lamentablemente no, porque esto son tratamientos que se realizan en realidad en países europeos, ¿no? Donde el tratamiento del agua tiene que ser muy exhaustivo, minucioso. Pero es algo que se apuntaría en algún futuro. Sería lo ideal. Sería lo ideal, sería magnífico que eso nosotros tuviéramos acá, porque imagínense cuántas personas se pudieran ver beneficiadas de eso. Perfecto. Sí. Pasemos entonces a nuestro siguiente mito, doctora. Vamos a verlo a continuación en nuestras pantallas. Dice lo siguiente. ¿Es cierto que la terapia acuática o hidroterapia aumenta la fuerza muscular, la resistencia y la flexibilidad? Es decir, ¿vendrían a ser esto los beneficios? ¿Eso es un mito o es una realidad? Sí, es una realidad, no es un mito. En realidad, los beneficios de la hidrocinesiterapia van a ser muchos. ¿Esos mediante que están en mención en estos momentos son ciertos? Aumenta la fuerza muscular, la resistencia, la flexibilidad en las articulaciones, en los músculos. Aumenta la autoestima en el paciente, porque el paciente no es solo un ente físico. Es un ente emocional, es un ente espiritual, un ente psicosocial. Uh-huh. Ajá. Nosotros como equipo de rehabilitación, los médicos fisiatras, los terapistas físicos, ocupacionales, del lenguaje, nosotros abordamos al paciente como un todo. Por eso esto es el trabajo del equipo multidisciplinario. Excelente, porque justamente de eso vamos a tener una pregunta en el siguiente bloque. En este aspecto del mito que se presentó, que sabemos que lo es un mito, porque realmente sí se da todos estos beneficios, ¿hay algún tiempo promedio en que se puedan comenzar a ver esos resultados que estaban en pantalla? Sí. Cada persona es diferente, pero ¿hay un promedio? ¿Cuánto tiempo más o menos? No, los resultados son de forma inmediata. ¿Una de forma sola inmediata. En una sola sesión usted puede ya sentir una diferencia, ver resultados en su organismo. Por ejemplo, ¿cuánto dura una sesión promedio? Una sesión promedio duraría, bueno, en un niño de 15 a 20 minutos. En un adulto puede durar hasta 40, 45 minutos, ¿verdad? Perfecto. Es que ya la inmersión de por sí dentro del ambiente acuático o mucho más, si es así, con un ambiente temperado, van a ser muchos los beneficios porque aumenta la circulación, hay más trabajo cardíaco, ¿verdad? Se realizan movimientos, entonces, en una sesión, aumento sí de la diuresis. Sí podemos ver resultados. Los resultados son inmediatos. Perfecto. Vamos a pasar entonces al siguiente mito. A continuación, en vuestras pantallas lo van a poder ver. Indica lo siguiente. Los niños o adultos mayores pueden sentir mejoras con una sesión de terapia acuática. Es lo que estábamos mencionando en este momento, sí. Pero ahorita nos estamos enfocando en dos grupos etarios, los niños y los adultos mayores. En ellos también aplicaría esto de que desde una primera sesión puedan tener resultados. Sí, claro que sí. Bueno, en el adulto mayor se presenta hay un proceso de desacondicionamiento cuando permanecen mucho tiempo acostados o cuando permanecen vida sedentarias. Sí, así es. ¿Y eso qué o llevan entonces una vida sedentaria, ya? ¿Que demorará más de una sesión tener resultados? Los resultados en el adulto mayor los resultados, si usted me pregunta, en la parte fisiológica, tú lo vas a ver de forma inmediata. Para que entienda nuestro estudiante, fisiológicamente, ¿qué sería? Fisiológicamente es cuando nosotros ya vemos cambios fisiológicos en nuestro cuerpo, es decir, tenemos signos y síntomas. Por ejemplo, ya experimentamos una hiperemia a nivel de nuestra piel, es decir, ahí ya está actuando como un aumento de la temperatura local. Okay, perfecto. O cambio de la piel, se nos pone como un poquito roja, eso quiere decir que ya hay un efecto terapéutico allí. Perfecto. Supongamos, en una muñeca. Lo ingreso en uno, puedo ingresar la manito en una tina parcial. Entonces, a partir de los 15 minutos, yo ya veo resultados en esa muñeca. Perfecto. Entonces, ya siento mayor flexibilidad, hay cambio de la coloración de la piel, aumento de la circulación. Eso es fisiológico. ¿Hay fisiológico algún otro aspecto en el adulto mayor, como mencionaba? En lo que es la parte emocional, por ejemplo, ¿no? Si yo mantengo un
yo puedo ver un cambio fisiológico, yo me voy a sentir bien psicológicamente porque, bueno, eso es un cambio inmediato, ¿no? Claro. Al sentir cambio en mi cuerpo, yo me voy a sentir bien, me voy a sentir feliz. Lógicamente, pues sí, como yo le explicaba, ¿no? El agua tiene que ser temperada, porque si es un agua que está demasiado claro, a la temperatura, entonces no, yo voy a sentir inmediatamente rechazo, por lo supuesto, que puede sentir un niño también. A mi criterio, y corríjame si me equivoco, ha ocurrido al revés en los adultos mayores, que primero es el impacto psicológico, que se sienten emocionalmente bien y que luego comienzan a ver los cambios fisiológicos. Porque creo que también ha pasado de esa manera, si no me equivoco. Sí, claro. Un ser humano no puede ser lo mismo que otro, ¿no? Todos nosotros podemos ver los resultados de diferentes maneras. Incluso un adulto mayor puede decir, no, esta sesión no sentí nada. Bueno, un ejemplo por decirlo, correcto, pero eso es imposible porque los cambios fisiológicos son inmediatos. Es importante mencionar justamente esto porque casualmente a veces nos basamos en estereotipos o en ver cosas a los humanos rápidas, inmediatas, que aunque el proceso, como usted bien menciona, tiene resultados realmente positivos desde una primera sesión, es importante estar atentos, y creo que aquí hago énfasis a nuestros televidentes, estar atentos a que no solamente es los cambios físicos, sino también los cambios psicológicos, emocionales, espirituales del ser humano, que le permiten entender los beneficios integrales, es decir, de su salud en todos los aspectos. Y esa es una de las formas en que podemos ver los resultados de manera más objetiva. El siguiente mito, por favor, lo vamos a pasar en pantallas para que ustedes lo puedan ver. ¿Es cierto que la terapia acuática ayuda a disminuir los dolores? Específicamente la parte que a muchas personas les llama la atención. ¿Duele, duele, duele? ¿Esto va a servir para el dolor más allá de que vuelva a mover mi mano, mi pie, mi rodilla? ¿Disminuiría el dolor, doctora? Bueno, esta es una realidad. Tampoco es un mito, ¿verdad? Es perfecto, una realidad porque la terapia acuática nos ayuda a esto. Es diferente cuando nosotros realizamos ejercicios fuera del ambiente acuático, ¿verdad? Mm. Entonces tenemos el enemigo que es la gravedad. Correcto. Cuando comenzamos a realizar ejercicios de potenciación muscular en un gimnasio, por ejemplo, y terminamos al día y salimos molidos literalmente, sí, porque ya no damos más. La diferencia en el medio acuático es que no vamos a tener el enemigo que es la gravedad. Para nosotros los terapistas yo lo denomino enemigo. Claro. Porque es un peso. La resistencia sobre las articulaciones. Exactamente. Entonces, dentro del agua disminuye el peso corporal del individuo dependiendo de la inmersión donde se encuentra. Correcto. ¿Verdad? Y por los mismos factores hidrostáticos, hidrodinámicos, mecánicos que nos proporciona el agua en nuestro cuerpo, vamos a ver nosotros resultados inmediatos. Y eso sí, yo quería hacer énfasis, Rodolfo. Por supuesto. ¿Verdad? Que en los niños, en este caso, cuando hay patologías, como síndrome de Down o parálisis cerebral infantil, vamos a tener resultados, pero paulatinamente, porque no los cambios fisiológicos, eso los puede mostrar en todo ser humano. Correcto. ¿Ya? Pero los cambios en sí de la potenciación muscular, de la fuerza y el trofismo van a ser paulatinamente. Por la misma condición de la patología. En la parte existente. Emocional será exactamente. Claro, exactamente. O sea, no es lo mismo un caso de un trauma, de una lesión, de un accidente, a una situación que es una patología de por vida que ya está ligada a la parte genética como un síndrome de Down que se acaba de mencionar. Así pero es, Rodolfo, usted bien lo ha dicho. Pero se va a dar paulatinamente, es decir, sí se va a dar. Sí se va a dar. En unos pacientes será, tomará 3-4 meses, en otros pacientes tomará de 6 a 1 año, dependiendo de lo cuánto. Lo importante es que va a haber y cambios. Sobre todo, en el caso de los niños, será de la disciplina de los padres. Porque eso también creo que ellos, es muy importante que tenemos sí, que hacer énfasis en el siguiente bloque. Vamos a pasar, doctora, a un corte comercial, a nuestros televidentes. Volvemos enseguida con este importantísimo tema que es la rehabilitación acuática en niños y también en adultos. Regresamos enseguida.
Ya estamos de vuelta en Vive Mejor. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. El tema de rehabilitación acuática en niños y en adultos. Antes de comenzar con las preguntas que nos caracterizan en este bloque justamente sobre la temática, vamos a pasar a una consulta en redes que tenemos. Para ello les recuerdo que pueden hacerlo por Vive Mejor TV, tanto en Instagram como en Twitter. En este caso nos hacen la siguiente pregunta, doctora. Tengo 26 años, sufrí una fisura en la cadera. Nunca me inmovilizaron. ¿Es necesario que haga terapia acuática? Sí, no y por cuánto tiempo. Es una consulta bastante amplia. ¿Qué podríamos mencionar en este caso, doctora Bora? Ya, si la paciente, como es una paciente joven, ¿verdad? Así es, 26 siempre, años. Así como nosotros. Así como nosotros. siempre va a haber una ventaja, ¿verdad? Tanto en niños como en jóvenes, porque mientras el paciente más joven sea, más rápida va a ser su recuperación. Excelente. La terapia acuática, siempre en cuando exista atrofia muscular de los miembros inferiores o a nivel de la cadera o los glúteos, sí, no habría ninguna contraindicación. Adelante, puede continuar con sus sesiones, incluso no solamente con agüita temperada, sino también en una piscina común y corriente, ¿verdad? A temperatura ambiente, es lo ideal. O sea, menciona también por cuánto tiempo. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, pues dice que nunca le inmovilizaron. Ya, estamos hablando que en terapia física, por ejemplo, nosotros no tenemos tiempo. ¿Es no, a medida que se dan resultados? No le puedo decir porque, bueno, no veo el nivel de atrofia de la paciente, pero si es una paciente joven, claro. Yo asumo que en 4 o 6 meses es un paciente que ya puede prácticamente hacer su vida normal. Sí, claro. Porque si esta niña está experimentando dolor, evidentemente es porque hay atrofia, ¿no? Claro. Sí, ya. Bueno, son una de las preguntas comunes de todos los pacientes: ¿cuándo me voy a curar o cuántas sesiones? Muchas veces sí. Esto también depende, creo que ahí hizo énfasis y quiero retomarlo: la disciplina, el compromiso de los padres con los niños que los lleven y del mismo sujeto que cumpla a cabalidad las sesiones cuando corresponden. Así es. Por ejemplo, nosotros acá en el servicio de rehabilitación, el IES emite 20 sesiones por paciente. El paciente es responsable de acudir o no acudir a sus sesiones. Eso sí, si no acude, lógicamente las pierde, ¿no? Excelente que lo podamos mencionar. A los padres sí le hacemos énfasis en que tienen que ir siempre acompañando a sus hijos, siempre que pueda. Si el papito no puede, bueno, enviarán al abuelito, a un tío, pero no pueden ellos abandonar el proceso de rehabilitación, porque luego nosotros los terapeutas somos los que nos sentimos en la obligación de darles resultados a ellos, pero en realidad los resultados vienen de la mano, pero de la preocupación de los padres, de la disciplina de los padres. Es en el caso de los niños. Netamente. Y cuando es un adulto mayor, ¿ahí ellos van solos o también se requiere o se solicita que vaya un familiar? No, cuando es un adulto mayor, si llega en silla de ruedas, por ejemplo, si correcto. Llega con una andadera, sí es importante que acuda con un familiar. Se hace la recomendación respectiva. Sí. Perfecto. Vamos a pasar entonces a una de las preguntas ya correspondientes y dice lo siguiente. ¿Cómo funciona la hidroterapia en niños y en adultos? ¿Cómo funciona este proceso de rehabilitación acuática? Bueno, pero en la parte física, netamente. En general, correcto. Ya, en la parte física, bueno, van a haber muchos beneficios. ¿Cómo funciona? El paciente ingresa al medio acuático. El paciente comienza por medio de inmersión, estamos hablando. De que exactamente, entra al agua y se sumerge al medio acuático. Perfecto. ¿No? Bueno, en este caso específico le voy a hablar acerca de la tina de Huber. Excelente. Que es a manera de trébol, como yo lo digo, porque esa es la forma que tiene. Claro. ¿Ya? Y es donde nosotros emitimos el tratamiento acá en el servicio de medicina física y rehabilitación. Los beneficios van a ser muchos, ¿verdad? El ingreso tiene que pasar el paciente por un filtro. Primero, el paciente tiene que ser valorado por el médico fisiatra. El médico fisiatra realiza la valoración respectiva, envía, da el diagnóstico y envía el tratamiento. Nosotros como licenciados en terapia física lo que hacemos es abordar ese tratamiento, ¿ya? Ver, observar mucho, más que todo porque nosotros somos los que tenemos que pasar con el paciente un mes prácticamente. Correcto. Tener ese cuidado más que todo y observar más que todo porque
el paciente puede, en el transcurso de este proceso, puede realizar movimientos que sean contraproducentes, entonces eso nos puede mandar abajo todo nuestro... Claro, comprometer el proceso. Exactamente. Nosotros buscamos resultados, pero también exigimos que el paciente sea muy disciplinado. ¿Y este proceso en la parte física, cómo funciona en niños y en adultos, hay una diferencia? Sí, claro, lógicamente. ¿Cuál sería, por ejemplo, en este caso? En el niño, pues lógicamente, como es un paciente que está pues recién iniciando, conociendo el ambiente acuático, exacto, los resultados, yo diría, son paulatinos. Los beneficios, que lo vemos en una pregunta posterior, aquí es cómo funciona el proceso, la diferencia entre niños y adultos. Ya, la diferencia es que el niño se va a adaptar inmediatamente. En el caso del adulto, no es que se adapte, sino que más bien lo tome como... ¿Algo serio? Como algo serio, sí, como algo serio, como que el paciente diga, yo sé que me voy a curar, porque sí han existido ocasiones en que los pacientes abandonan los tratamientos, pero ahí viene muy de la mano lo que es la parte psicológica. No es solamente el trabajo de nosotros como terapistas físicos, ocupacionales o de lenguaje, ¿ya? Y eso era lo que nosotros siempre tenemos conversaciones en nuestro equipo y todo, que es importante el apoyo psicológico del paciente, porque ¿qué hace que un paciente vaya solo a una sesión si no se siente acompañado, apoyado o no tiene una motivación para poder hacerlo? ¿Quién hace ese apoyo psicológico? Ya que lo menciona, casualmente soy psicólogo, ¿quién lo realiza? Los psicólogos. ¿Tienen los psicólogos del hospital? Claro, claro que sí. Ah, perfecto. Hay profesionales en psicología, lógicamente, ¿no? El paciente. Es bueno tiene mencionarlo que... porque muchas veces se cree, y lo digo por mi profesión, de que la gente cree que el apoyo psicológico solamente sirve una palmadita, te va a ir bien, en tu sesión regresa y ya eso es apoyo psicológico. Y no funciona así, para eso existimos los profesionales. No, así no funciona. Entonces, claro. El servicio que ustedes están proporcionando incluye ese tipo de especialistas también para poder colaborar con la parte de la esfera emocional. ¿Se entendería así? Dentro de el servicio de medicina física no, pero el hospital sí tiene esta especialidad de psicología, que lógicamente el paciente cuando lo necesite puede solicitar. Ahora, esta pregunta de cómo funciona el proceso, quisiéramos solamente saber algo breve para pasar a la siguiente pregunta. ¿Hay algún tipo de elementos, recursos, aparte del agua, que se utilizan para este proceso? Bueno, en el caso de los niños, siempre nosotros trabajamos con materiales lúdicos, ¿no? Como por ejemplo. Pelotas, bombitas, pueden ser también aros de colores, sonajeros. Bueno, son algunos recursos, ¿no? ¿Y es en que los adultos? Y en los adultos, pues lógicamente ya es un poquito. No va a ser tanto como lúdico. Imágenes que van ayudando. Sí. Ay, el proceso no es tanto como lúdico, ¿no? Sino que más dirigido. Más dirigido. Sí, esas imágenes que vemos ahorita, doctora, son de los niños, justamente lo que usted mencionaba, ¿verdad? Sí, así es. Así ¿Esas es. Son las instalaciones de ustedes? Así es, sí. Ah, perfecto. Es el área. Entonces, estas son imágenes reales, sí, para imágenes que reales. Nuestros televidentes se den cuenta que efectivamente ese es el lugar que tenemos actualmente en el Hospital de Lies, de Los Ceibos, donde la doctora realiza sus procesos terapéuticos. Y los niños que estaban ahí, pues obviamente son pacientes. Sí. Muy interesante, ahí está clarísimo la imagen. Ahora, los niños la pasan fabulosa, se ven las imágenes. Y los adultos. Se encienden las turbinas para que haya también como burbujas. Un poquito de olas, este ambiente. Es excelente. Sí, y los es adultos, muy bonito. ¿Qué se utilizan? Ellos no le damos sonajeros ni nada de esto. No, ¿qué les claro, damos a los no, adultos? Lo que es la parte del bebé es un poquito ya la parte más seria porque claro. El terapeuta ya tiene que realizar las movilizaciones. ¿Y ahí qué se utiliza, por ejemplo? ¿Algún recurso aparte del agua? Claro, se utilizan grúas. Grúas para poder mover al paciente, se lo sumerge dentro del agua, pues en el caso de que sea un paciente neurológico. ¿No? Correcto. ¿Y si es un paciente que se vale por sí mismo, independientemente, él se sube, ingresa a la piscina? ¿Y algún elemento físico, por ejemplo? ¿Hay pesas, pelotas, flotadores? A eso me refiero. ¿Existe algún elemento para los adultos? No necesariamente. No específicamente. ¿Solo movimientos? No necesariamente, sí. Bueno, el área de adultos lo trata mis otros colegas, que son los que trabajan, pero por lo general es un poquito más seria la cosa, ¿no? Claro, por supuesto. Movilizaciones dentro del agua, ejercicios, no técnicos, sino más bien como un poquito más formal.
Correcto. Con el niño hay que... Claro, romper tomar, el hielo definitivamente. Sí, sí, sí. Pero las imágenes es creo que nos diferente. Dijeron absolutamente todo con respecto a esa pregunta. Sí, sí. Pasemos a la siguiente. ¿A qué especialistas deberían acudir el paciente para realizar un proceso de hidroterapia? Ya. Es decir, ¿quién es la persona indicada que le pueda decir usted tiene que entrar en un proceso de rehabilitación acuática específicamente en esto? ¿Qué especialista es el que debe acudir nuestros televidentes que nos están escuchando el día de hoy y nos están viendo? Bueno, los filtros son... El paciente se acerca al área de medicina física y va a ser valorado por el médico fisiatra, que es primer el especialista. El fisiatra. Que Bien. Es el especialista que tiene que realizar la valoración, el diagnóstico y el tratamiento. Perfecto. Uh-huh. De ahí nosotros, sigue. Nosotros como terapeutas, ahí ingresa al segundo paso, llega al gimnasio terapéutico, hacemos la entrevista con el paciente, conocemos cuáles son los datos que el médico nos ha enviado y a trabajar. Directamente. Ese es el proceso, sí. Perfecto. La siguiente pregunta, ¿cuáles son aquí sí específicamente y en total amplitud los beneficios del proceso de rehabilitación acuática, pero con pacientes que tengan discapacidades? Entendemos que, y lo conversábamos tras cámaras anteriormente, de que efectivamente hay muchas personas que tienen discapacidades, tanto niños, adolescentes y adultos, y en este caso pues van a estar con la inquietud. ¿Qué beneficios realmente voy a tener con este proceso terapéutico para mi familia que tiene una discapacidad? ¿Cuáles bueno, serían, por ejemplo? Van a ser muchos. Van a ser beneficios en el campo de su sistema musculoesquelético, beneficios en su sistema circulatorio, respiratorio, en su sistema renal. Entonces va a haber es un engranaje completo, ¿no? Beneficios a nivel psicológico, beneficio también para los padres, porque son los padres los que tienen que involucrarse en este proceso. Y hago énfasis, Rodolfo, porque en realidad el éxito o el fracaso de una rehabilitación en un niño es netamente responsabilidad de los padres. Porque nosotros somos solamente una guía tan corta, porque quisiéramos nosotros pasar con un paciente 24 horas, pero eso es imposible. Correcto. Los que pasan 24 horas con los niños, con sus hijos, son los padres. Es decir, la importancia de los padres, si lo interpreto de manera adecuada para dejarlo a nuestros televidentes a consideración, es de que durante la sesión ellos estén presentes, punto uno. Sí. Sean partícipes, porque pueden estar y no participar, punto dos. Y tercero, vendría a ser que fuera de la hora del proceso terapéutico, que ya no están ustedes, sigan las indicaciones. Así es. Para que realmente funcione. Así ¿A eso es. Se está refiriendo? Sí, así es. Incluso yo también les recomiendo a algunos padres, bueno, pues no hay acceso, digamos, a una tina de Huber, pero correcto. Pueden ellos quizás en casa, como se realizan en muchos otros países, quizás del subdesarrollo, ¿verdad? No podrán tener estos equipos, pero podemos adaptar nosotros también en casa. Una tinita, sí, hay maneras de poderlo sí, hacer. Una tina, una piscina, podemos temperar el agua, podemos tomar a nuestros niños siempre observando lo que el terapista hace. Claro. No llevando porque también podemos caer provocar en errores una lesión. Domésticos. Sí, es decir, ustedes sí proporcionan este tipo de información adicional para que en claro. algún momento lo puedan hacer en casa, pero claro. bajo estricto rigor de que hay indicaciones precisas. Sí, claro, están porque bajo no queremos nuestra que las personas ahorita se lleven y se pongan una piscina como temporada playera no, y hagan no, los procesos. No, no es así. Así excelente. No funciona esto, no. Esto es algo muy delicado porque como van pacientes que tienen sus atrofias musculares severas, pueden haber luxaciones, fracturas. Listo, ajá. Muy bien. Doctora, vamos a pasar a una pausa comercial antes de ir a nuestro siguiente bloque. Les recordamos los números de teléfono 04-222-1618 y Biomejor TV en Instagram y en Twitter para que realicen las preguntas finales a la doctora que está acompañándonos el día de hoy. Muchísimas gracias, volvemos enseguida. ¿Sabías que la flotabilidad reduce los efectos de la gravedad sobre el cuerpo, eliminando hasta el 90% del peso corporal? La viscosidad del agua crea resistencia al movimiento y puede aumentar los beneficios de la fuerza comparado con las actividades en tierra. Y la presión hidrostática ha mostrado disminuir la inflamación en las articulaciones de las extremidades. ¿Sabías?
Lo que, doctora, aquí lo que vamos a pedir es, perdón un segundo, la cuestión sería de que mientras más, más jóvenes son, más rápido puedan acudir a un especialista. Recomendaciones por el estilo. Ya, muy bien. Listo, estoy preparado, hombre. Prevenido también. El agua está temperada. Sí, aquí suele hacer un poquito de frío. Sí, es frío, es frío. Te está con... Estamos de vuelta en Viva Mejor Su Médico en Casa con el tema rehabilitación acuática en niños y en adultos. En este último bloque vamos a abordar algunas partes de esta temática que van a enfatizar la importancia de la misma y por supuesto las recomendaciones y conclusiones correspondientes para que ustedes, nuestros televidentes, tengan la información necesaria y puedan tomar obviamente medidas al respecto en caso de que sea necesario. No sin antes, doctora, los voy a invitar a los televidentes a pasar a ver una nota que nos tiene producción sobre este último bloque. A continuación, por favor. Beneficios. La hidroterapia es una actividad física en la que se utiliza el agua de forma terapéutica, ya que esta posee características ideales que sirven como complemento al tratamiento de problemas neurológicos, cognitivos, musculares, óseos y cardíacos. Además, es recomendable para toda persona, niño, joven y adulto con cualquier tipo de discapacidad y tiene muchos beneficios. A continuación, les contamos cuáles son los beneficios. Sobre el sistema osteomuscular. Debido al principio de flotación, libera el sistema osteomuscular y a las articulaciones de gran parte del peso del cuerpo, reduciendo la carga a la que normalmente se encuentra sometido, permitiendo nuevas posibilidades de movilización. En el ámbito respiratorio. Produce compresión en la cavidad torácica por la presión ejercida en la inmersión, fortaleciendo los músculos relacionados con la inspiración. En el ámbito psicológico, el agua produce una sensación de relajación y tranquilidad. En el sistema circulatorio, el aumento de temperatura produce vasodilatación, aumentando el riego sanguíneo local. ¿Para qué tipo de personas se aconseja la hidroterapia? Personas con problemas cardiorrespiratorios leves o moderados. Personas con algún tipo de discapacidad, de escasa actividad física. Gente con problemas psicomotrices, de coordinación dinámica general y equilibrio tanto dinámico como estático. Personas con atrofia general o falta de tono muscular. Gente con escasa movilidad articular y flexibilidad. Personas nerviosas, intranquilas, estresadas y con dificultad para relajarse. Personas con problemas de baja autoestima, escasa autoconfianza y de expresión negativa. Personas que tienen lesiones generales en toda la columna vertebral, sean cervicales, dorsales o lumbares. Definitivamente nuestro equipo de producción, doctora, del día de hoy nos ha dejado bastante claro con imágenes, así con audio, veo la temática que usted bien nos ha tratado el día de hoy. Sí. Creo que definitivamente han hecho un excelente trabajo. Y ligado a eso, muy profesional, con esto que hemos visto en pantallas, tanto en el primer bloque y en este final, ¿qué recomendaciones usted nos podría dar a los televidentes del proceso de rehabilitación acuática, tanto en los niños como en los adultos? Bueno, las recomendaciones que nosotros siempre le damos a los pacientes, sea adultos o a niños. O adultos, ¿verdad?, mayores, incluso. O adultos mayores, lógicamente. Que no tengan temor, ¿ya? Que tengan seguridad, que siempre van a estar el equipo de médicos, de tecnólogos médicos, apoyándolos allí y para cualquier necesidad que ellos tengan, ¿verdad? O inquietud. Porque es importante la seguridad. ¿Cómo Perfecto. Voy a entrar yo a un ambiente que no me siento seguro, ¿no? Siempre uno le deja mucho la fe al médico y al terapeuta,
Ahí vendría la recomendación. Les recomendamos en este caso, a los papitos les recomendamos que lleven su indumentaria, yo siempre les digo, tienen que llevar sus toallas, tienen que llevar sus alimentos para hidratarse, agua, manzana, algo, luego después de salir del medio acuático, porque un niño por lo general, pues el niño le da hambre siempre que sale del medio acuático. Interesante, hambre esa recomendación. Y sed. Eso es importante. Que lleven su propia toalla. Perfecto. ¿Verdad? Su propia toallita. Y que siempre vayan acompañados por un familiar cercano, ¿verdad? Y de confianza, en el caso de los niños. En el caso de los adultos y adultos mayores, pues lógicamente, si es un adulto mayor que necesita asistencia, o va en silla de ruedas o andadera, que por favor siempre acompañen a su familiar, ¿verdad? Porque la persona con discapacidad no es una carga para la familia. La persona con discapacidad nos enseña mucho, porque nadie está exento que suceda algo en su vida. De hecho, todos, ¿verdad? Me acuerdo que mencionaba uno de los doctores de medicina, el profesor mío, todos en algún momento de nuestra vida, si llegamos a adultos mayores, vamos a tener algún tipo de discapacidad. Así es. O sea, nadie está exento de tener alguna discapacidad en algún momento de su vida. Así es, nadie. Entonces ahí la recomendación sería ir también acompañados, de preferencia de un familiar cercano. Sí, acompañados por un familiar para que observe las técnicas que el terapista realiza, ¿verdad? Para que luego las puedan emular en casa. En caso de ser necesario, con las recomendaciones respectivas. En caso de ser necesario, sí. ¿Alguna otra recomendación que podríamos darle a los televidentes? Recomendaciones, pues, más que todo, en la parte de la limpieza del paciente, ¿no? Perfecto. Que pues se tienen que ir bañaditos. Allá también hay duchas en el área, ¿no? Pero es lógico pues que el paciente vaya bien, bien limpio, bien aseado, que lleve su indumentaria, su traje de baño propio, ¿no? Perfecto. Cuestiones como estas, ¿no? Muy bien. Y que vaya predispuesto y que vaya seguro de que va a realizar un tratamiento que le va a dar resultados. Dar muchos beneficios y mucho placer, ¿verdad? Excelente. Bueno, con esto vamos a concluir nuestro programa el día de hoy. A nuestros televidentes que nos han escuchado, madres de familia, padres de familia, población en general, esta es una temática que no solamente es para deportistas, para personas con discapacidad, sino que aplica para absolutamente todos, como bien nos mencionó la doctora, desde niños de 6 mesecitos en adelante, en caso de que sea necesario, es muy importante tener en consideración las recomendaciones realizadas anteriormente, así como considerar que en este proceso los resultados pueden ser tanto físicos o fisiológicos, que se hizo énfasis, como también la parte emocional y psicológica, que va a sumar dentro de este ser humano todo lo que realmente son los cambios positivos para recuperar la salud y vivir de mejor manera cualquier tipo de lesión o inclusive patologías como síndrome de Down, entre otras, que se puedan dar en la persona para que tenga una mejor calidad de vida. Doctora, vamos a cerrar primero que nada agradeciéndole su valioso tiempo, habernos acompañado el día de hoy. A usted, y para que nuestros televidentes acudan a este tipo de procesos de terapia, ¿dónde la pueden encontrar? ¿A qué número? ¿En qué lugar? Bueno, nosotros estamos en el Hospital General del Norte de Guayaquil y es Los Ceibos. Pueden acercarse todos los pacientes que son afiliados al Seguro Social y que lógicamente tengan afiliados a sus niños como dependientes, ¿no? Perfecto. En el caso de los adultos con libertad pueden acercarse, solicitar una cita para el Departamento de Medicina Física. A esa área tiene que ir. Al área de Medicina Física y Rehabilitación. Perfecto, eso es muy importante que nuestros clientes lo tengan clarísimo. Entonces, doctora, a ese lugar entonces lo vamos a referir. Muchísimas gracias nuevamente gracias por estar aquí en la Universidad Católica Santiago Guayaquil, en Viva Mejor, su médico en casa. A nuestros televidentes por sus preguntas, por estar atento a nosotros. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Muchísimas gracias, un excelente día.